Hola chicos, hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy estamos trayendo este trabajito precioso, miren este chalequito súper lindo con unas puntadas súper súper fáciles, ya lo verán. Es muy facilito de tejer y puedes adaptar para todas las tallas. Puedes tejerlo del color que más te guste. Y vamos a estar ahora presentando los materiales y espero que me acompañen hasta el final del vídeo para que podamos hacer este trabajito juntos. Bien chicos, y los materiales tenemos aquí. Vamos a utilizar la cinta métrica para ir controlando las medidas. Vamos a tejer con la agujita número 5 para este hilito y es un hilo 100% acrílico, pero también se puede tejer perfectamente con hilo de algodón, eso no hay ningún problema. Estoy utilizando la marca Caricia. El tipo de hilo ya es de su preferencia, pueden conseguir tanto de algodón como acrílico, con lo que ustedes prefieran tejer. Bien, vamos a utilizar también un par de marcadores y un cortador de hilo. Bien, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo. Y vamos a comenzar a hacer nuestras cadenitas. Aquí tenemos nuestro nudo, ajustamos y a partir de aquí vamos a hacer nuestras cadenas. Vamos a tejer una cantidad de cadenas que nos dé múltiplos de 4. Es decir, vamos a ir contando de 4 en 4, ¿vale? Hasta tener un total de 132 cadenas. En mi caso son 132 cadenas que me dé en centímetros 92 centímetros, ¿vale? Esta es para la talla M. Bien, cuando ya tengamos la cantidad de cadenas que necesitamos, que sean múltiplos de 4, vamos a contar 5 cadenas más. Siempre vamos a subirles antes de comenzar el tejido estas 5 cadenitas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Esto ya a partir de que ya teníamos la cantidad de cadenas que necesitábamos, ¿vale? A partir de aquí vamos a coger aquí esta última cadena de, que es la cadena número 5, y vamos a subir 3 cadenitas más que serán ya para dar altura, vean, 1, 2 y 3. Vamos a enlazar y vamos a volver para atrás, 1, 2, 3, de lo que habíamos subido de las cadenitas, 4, 5 y en el sexto, que es aquí, en la cadena número 6, entramos y vamos a sacar un punto alto. Vean, y nos queda este primer huequito de aquí. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenas, enlazamos. Y en el mismo sitio de la base donde sacamos el punto alto, volvemos a hacer un punto alto. Vean. Y nos queda ya un segundo huequito. Vamos a enlazar y vamos a contar en la base 1, 2, 3 cadenas. En este cuarto vamos a hacer un punto alto. Un punto alto, 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas, enlazo y vuelvo en la base del mismo sitio donde saqué mi punto alto y hago otro punto alto. Vean. Enlazo, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a saltar 3 cadenas en la base, 1, 2, 3 y en el cuarto entro y vuelvo a realizar un punto alto. 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y vuelvo a la base y saco un punto alto. Y se nos va creando esta figura, ¿ven? El diseño. Y así poco a poco vamos a ir creando nuestro punto fantasía. Vean. Vamos a seguir tejiendo de esta misma forma hasta el largo de toda nuestra cadena. 1, 2, 3 cadenas en la base, en el cuarto entramos y hacemos un punto alto.
Bien, estoy llegando al final de mi cadena y he hecho el último motivo, ven aquí, y me sobran dos cadenitas. Ahora vamos a enlazar y vamos a hacer en el último punto, que es aquí en la última cadena, un punto alto. Y se queda así, de esta forma. Y así estaríamos terminando esta primera vuelta. Vean, me está quedando de esta forma. Yo les estoy enseñando solo en un trocito de cadena el diseño que vamos a estar tejiendo para este chalequito. Ahora vamos por la segunda vuelta. Bien, vamos a levantar aquí mismo donde terminamos el punto. Vamos a levantar una cadena que no nos cuenta como punto. Vamos a girar nuestro tejido y aquí en el mismo sitio donde levantamos la cadena vamos a hacer un punto bajo. Vean, sacamos hebra, un punto bajo. Aquí mismo donde estamos comenzando vamos a dejar puesto nuestro marcador para que nos indique cuál viene a ser nuestro primer puntito, ¿vale? Para tener identificado. A partir de aquí vamos a pasar dentro del primer huequito, aquí dentro del primer hueco, y vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un total de 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 con este 5. Bien, tenemos 5 puntos bajos dentro del primer motivo. Nos pasamos en el de al lado sin hacer ninguna cadena de separación directamente aquí dentro y tejemos 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Y así se va a ir creando nuestro puntito, ¿ven? Lo bonito que va a ir quedando. Vamos a trabajar toda nuestra vuelta de esta misma forma, el mismo patrón. 5 puntos bajos dentro de cada huequito que hicimos en la vuelta anterior. Vean, llevo 4, 5. Ya me salto en el siguiente y 5 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Bien, de esta forma llego al final de mi vuelta. Ya hice mi último motivo y ahora vamos a pasarnos estas tres cadenas que hicimos para dar altura. Contamos 1, 2, 3 y aquí en el tercero vamos a hacer un punto bajo. Entramos aquí mismo y hacemos un punto bajo. Y de esta forma terminamos nuestra vuelta. Aquí vamos a hacer tres cadenas. 1, 2, 3, que es ya para dar altura y giramos nuestro tejido. Cuando giramos el tejido vamos a contar 1, 2 puntos y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Aquí. Un punto alto. Tres cadenas. 1, 2, 3 y un punto alto en el mismo sitio, punto alto. ¿Ven? Estamos repitiendo lo que hicimos en la primera vuelta, ¿se acuerdan? En el mismo sitio, dos puntos altos con tres cadenitas de separación. Bien, enlazamos y vamos a contar a partir de aquí, 1, 2, 3, 4 y en el número 5, entramos y hacemos un punto alto, tres cadenas, 1, 2, 3 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. ¿Bien? Bien, enlazamos y volvemos a contar en la base, 1, 2, 3, 4 y en el número 5 repetimos lo mismo, un punto alto. 3 cadenas, 2, 3 y en el mismo sitio en la base volvemos a hacer un punto alto. Vamos a seguir trabajando el mismo patrón, toda nuestra vueltita sobre nuestros puntitos de abajo, vean. Bien, he trabajado ya sobre el último motivo, ven, he llegado al final de mi vuelta, voy a retirar este marcador
y sobre el punto donde retiramos el marcador vamos a hacer un punto alto. Enlazamos, tenemos una, dos cadenitas que saltamos en la base y en el tercero, que era nuestro puntito del marcador, hacemos un punto alto. Y de esta forma cerramos nuestra vuelta y nos queda exactamente igual del otro lado. Vean. Y este es el patrón que vamos a seguir tejiendo para nuestro chalequito. Y ven, queda precioso esta puntada y es súper sencillito. Los puntos son muy repetitivos. Una vez que ya sabemos la primera y la segunda vuelta, es solo ir repitiendo. Aquí, por ejemplo, hemos llegado aquí, vamos a subir una cadena que no nos cuenta como punto, este no nos cuenta, aquí mismo hacemos un punto bajo, que yo les aconsejo que siempre le dejen puesto el marcador para identificar este último puntito, ¿vale? A partir de aquí es repetir 5 puntos bajos dentro de cada huequito que tenemos en la base. 4 y 5. Vean. Y vamos a seguir de esta forma. Y vamos a ir creando nuestro punto fantasía. Vean lo bonito que es esta puntada. Y se puede trabajar todo tipo de prendas con estas puntadas. Precioso. Bien, ahora vamos a hacer hasta el largo que nosotros estemos necesitando las vueltas que sean necesarias hasta obtener el largo que querramos, ¿vale? Para luego hacerle la parte de los brazos. Bien, yo tengo tejida ya aquí todo el largo que yo necesitaría, que es este, y está tejido hasta la parte que yo le voy a hacer los brazos, ¿vale? Y luego seguiríamos trabajando lo que sería la parte de la espalda. Para que tengan una idea del largo que yo tengo aquí, contados tengo un total de 14 motivos, ¿vale? Cada uno de estos agujeritos, digamos, cada uno de estos puntos viene a ser un motivo. En total, contando a partir de la línea de las cadenas iniciales, tengo 14 motivos hasta aquí, que es el largo que yo le voy a dar. Esto también ya dependerá de qué tan largo lo quieres. Si lo quieres un poco más corto, lo dejas menos. Si quieres un poco más largo, claro, vas tejiendo un poco más de vueltas. Y para mis amiguitas que prefieren en centímetros las medidas, tenemos un total de 26 centímetros a partir de nuestras cadenas iniciales y todas las vueltas que hemos tejido hasta aquí, 26 centímetros de largo. Ahora vamos a dividir para la parte de cada brazo, ¿vale? Para ir ya tejiendo la parte del bracito. En total, los diseños que tenemos contados, todo el ancho del tejido son 34. 34 motivos en total. Yo aquí, la parte que estoy dividiendo, aquí ya tengo puesto el marcador. Tengo un total de 7 motivos que va a ser la parte frontal, ¿vale? Y a partir de este motivo número 7, voy a empezar a tejer lo que me va a ser la parte del brazo. Parte de arriba. Una vez que haya tejido esta parte del brazo y del otro lado, luego ya tejeremos la parte de la espalda, que vendría a ser de la espalda. Aquí también ya tengo puesto el marcador en el motivo número 7. Bien, yo tengo mi último punto aquí mismo, vean, donde me había quedado, la última fila, digamos. Entonces comenzaré trabajando este lado del brazo. Vuelvo a entrar en mi último punto. Y se acuerdan que aquí donde terminábamos con el punto bajo, teníamos que hacer 3 cadenitas. Tengo uno hecho, 2, 3. Enlazo, me salto 2 puntos en la base, 1, 2. Y en el tercero hago un punto alto. 3 cadenitas de separación, 2, 3. Y en el mismo sitio, un punto alto. Ya tengo hecho el primer huequito. A partir de aquí voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 entro y hago un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas de separación y un punto alto en el mismo sitio. Lo mismo que vinimos haciendo en todo el tejido, ¿vale? Vamos repitiendo lo mismo para hacer la parte del brazo. Bien, seguimos. Enlazamos, contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto
un punto alto, tres cadenas, tres, un punto alto. Así hasta llegar a nuestro marcador. Bien, estoy llegando en el último punto donde tengo el marcador, ven, aquí. Y hasta aquí hemos tejido un total de 6 diseños. Vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos hecho 6 figuras de estos. Ahora no vamos a hacer el número 7. En lugar del número 7, solo vamos a hacer ya un punto alto, fíjense. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto entramos, sacamos y hacemos un punto alto. Vean. Y aquí terminaría nuestra vuelta. Vamos a levantar una cadenita que no nos cuenta como punto y vamos a girar nuestro tejido. Giramos ya para regresar. Vean. Aquí mismo donde levantamos la cadenita vamos a hacer un punto bajo que vendría a ser ya la vuelta siguiente. A partir de este punto bajo, lo que vamos a hacer son puntos bajos dentro de cada huequito para completar nuestro punto fantasía. Tenemos un punto bajo, dos, tres, cuatro, el último, cinco. Tenemos 5 puntos bajos y terminamos el primer diseño. Vamos a continuar en cada uno de los huequitos rellenando con nuestros puntos bajos hasta llegar al final de nuestra vuelta. 2, 3, 4, 5. Y de esta forma he llegado ya al final de mi vuelta. Y acuérdense que aquí tenemos las 3 cadenas que hicimos para que nos dé altura. Tenemos que contar 1, 2, 3 y en el tercero, que es aquí, hacemos un punto bajo. Y aquí termina nuestra vuelta. Aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas y ya vamos por la siguiente vuelta. Vamos a girar el tejido y aquí ya sería ir repitiendo lo mismo. Enlazamos, contamos 1, 2 puntos en la base y en el tercero entramos y hacemos nuestro primer motivo. 1, 2, 3 cadenas de separación, un punto alto en el mismo sitio. Y ya seguimos igual que antes, es ir repitiendo vuelta tras vuelta hasta tener ya nuestro alto del bracito que estamos haciendo ahora. Vean, aquí está el marcador puesto y esto vamos a ir subiendo unas vueltas. Enlazo, aquí cuento 1, 2, 3, 4 y en el 5 vuelvo a entrar y hago lo mismo. Repetimos, 2, 3 cadenas y un punto alto. Bien, vamos a continuar tejiendo de la misma forma, haciendo el mismo diseño, hasta tener un largo de más o menos 18 a 19 centímetros. Esto dependerá del largo del hombro. Yo para la talla M estoy tejiendo estas medidas. Claro que si te estás haciendo para ti misma, te puedes ir midiendo para que te quede exactamente a tu talla. Para estos 18 centímetros yo voy a tejer unas 7 vueltas, 7 diseños de estos. ¿Vale? Tenemos que contar los diseños. Muy bien, vamos a tener los 7 diseños que yo estoy diciendo y los 18 centímetros que voy a tejer y luego ya volveremos que vamos a tejer el otro brazo de la misma forma que estamos haciendo el otro. Utilizaremos las mismas medidas, el mismo patrón para el otro lado del bracito hasta el hombro, ¿vale? Bien, aquí estoy de vuelta. Yo ya terminé la parte del bracito, como ven aquí, y el segundo bracito también que ya tengo hecho. De la misma forma que hicimos el primero, seguimos los mismos pasos y tejemos el otro lado, ¿vale? Miren, este es uno y este sería la parte de la espalda que ahora vamos a tejer y este es el otro bracito, ¿ven? Vale, vamos a comenzar a tejer de este lado. El tejido tenemos que poner de lado revés. El lado revés es este y la parte del derecho siempre verán que la cadenita se ve, ¿ven? Como de frente, ¿vale? Este es el lado revés. Y lo ponemos así para comenzar. Vean, puse el marcador. Este es el punto que no tejimos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho 6 líneas de este lado, el mismo patrón que seguíamos? Y en este
vamos a comenzar a tejer lo que viene a ser la zona de la espalda. Para que tengan una idea la cantidad de motivos que tengo de cada marcador a marcador, aquí para la espalda son 21 motivos, ¿vale? De esto. Ahora les digo, en centímetro tenemos de este marcador del primero hasta el otro, tengo 47 centímetros. Esto sin estirar. Recuerden que esta es la zona de espalda. Es más anchito que no la parte frontal, que solo es un trozo, ¿vale? Muy bien. Vamos a comenzar el tejido aquí mismo. Aquí tenemos en este motivo, dentro de este motivo, nuestro marcador. Vamos a contar. Aquí tenemos 5 puntos bajos dentro de cada motivo. Vamos a comenzar en el puntito de la cadena del medio. ¿Ven? En este punto. Yo ya tengo mi nudo corredizo. Siempre hago un nudito para empezar cada punto. Introduzco mi aguja, ajusto un poquito y saco por aquí. Aquí vamos a levantar tres cadenas, una, dos, tres. Enlazamos y vamos a contar una, dos, tres, cuatro. Y en el quinto entramos y hacemos ya nuestro primer punto de siempre. Aquí hacemos tres cadenitas de separación, dos, tres. Y sacamos en el mismo punto un punto alto. Ahora ya no tiene ninguna pérdida. Vamos a tejer este mismo punto hasta llegar al final y luego ya haremos el grupito de puntos bajos dentro de cada motivo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí toca otro. 1, 2, 3 de separación y vamos a la base por un punto alto. ¿Bien? Y ya hemos comenzado la parte de la espalda. La parte de la espalda vamos a hacer la misma altura que el brazo, ¿vale? Vamos a ir tejiendo lo mismo hasta llegar a la misma altura, misma cantidad de motivos, misma cantidad de filas, ¿vale? Vamos a hacer todas estas vueltitas para unir ya luego la parte del bracito. Bien, vamos a seguir. Bien, estoy de vuelta aquí al final ya de mi vuelta. Ven que aquí tengo el otro marcador, vean, del otro lado del bracito. Al llegar aquí voy a retirar este marcador. Y vamos a hacer un punto alto, vean, aquí he hecho el último motivo y aquí cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto alto. ¿Ven? Y aquí terminaríamos nuestra vueltita con este punto alto. Aquí mismo vamos a levantar una cadenita y giramos nuestro tejido. Y vean cómo nos queda igual que del otro lado donde habíamos comenzado. ¿Ven? Hemos empezado aquí mismo y seguimos y terminamos de la misma forma, que esto será para el brazo y este será la zona de axila, ¿vale? Vamos a girar nuestro tejido, levantamos ya una cadenita y ahora vamos a girar. ¿Ven? Aquí al girar hacemos un punto bajo en el mismo sitio. Y ahora ya hacemos 5 puntos bajos dentro de este primer huequito y terminaríamos así el punto. Ven, 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Ven, y ya continuaríamos así dando vuelta tras vuelta hasta igualar con el brazo. Y cuando hayamos llegado al mismo nivel de nuestro bracito, cuando hayamos dado las mismas vueltas, ya volvemos para unir el bracito, ¿vale? Venga, vamos a acabar y ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta, ya he terminado la parte de la espalda. Como ven, aquí ya está hecho hasta la altura del hombro, ven. Aquí ya tenemos igualado y he adelantado un poquito el trabajo, ya uní la parte del hombro con el brazo, ven, aquí ya tengo la unión y me queda de esta forma. Ahora vamos a hacer el otro lado del brazo, vamos a estar uniendo a la parte de la espalda aquí para terminar de cerrar. Y vamos a comenzar haciendo de esta forma, vean. Esta es la parte frontal, este trocito es la parte frontal y esta es la parte de la espalda. Yo voy a comenzar tejiendo así, vean. Aquí como hemos terminado con estos puntos bajos, con el diseño de puntos bajos y aquí tenemos solo los
las tres cadenas de separación sin los puntos bajos. Entonces lo que vamos a estar haciendo es unir aquí con una costurita tejiendo de esta forma que ya les voy a mostrar. Aquí mismo donde tenemos el diseño, acuérdense que siempre hacíamos un puntito bajo al final, vean. Y aquí vamos a entrar, voy a sacar mi hebra y voy a levantar tres cadenas para comenzar. Una, dos y tres. Bien, tengo mis tres cadenas, vean que hemos levantado las tres cadenitas. Ahora vamos a tomar el otro lado de la pieza y tenemos aquí las tres cadenas que habíamos hecho para levantar altura. Vamos a entrar en el tercero, una, dos, tres, aquí mismo. Entramos aquí, tomamos nuestra hebra y vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos por uno y sacamos por esta cadena. Tenemos el punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadenita para dar espacio. Enlazamos, contamos una, dos, tres cadenas. Entramos dentro de este tercero y hacemos un punto alto. Tenemos punto alto. Hacemos una cadenita para separar y nos pasamos en este diseño de la otra pieza, ven los tres huequitos que tenemos aquí, vamos a entrar dentro, tomamos esta hebra y deslizamos, vean, deslizamos, hacemos una cadenita y enlazamos, volvemos en el mismo sitio donde hemos hecho nuestro punto alto y hacemos otro punto alto. En el mismo sitio, ¿ven? Hemos pasado al otro lado y estamos ya uniendo la otra pieza. Ahora vamos a enlazar y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el 5, la cadenita número 5, entramos y hacemos un punto alto. Un punto alto, una cadenita para dar un poco de espacio. Nos pasamos en la otra figura, en el otro diseño de aquí. Dentro hacemos un punto deslizado, una cadena, enlazamos y un punto alto en la misma base donde habíamos sacado nuestro punto alto. Bien. Cerramos punto alto, hacemos una cadena y de nuevo buscamos, vean, el otro dibujito que tenemos aquí y hacemos un punto deslizado, una cadena, enlazamos y volvemos a contar en la base 1, 2, 3, 4, 5, entramos en el quinto, volvemos a hacer un punto alto, una cadenita, buscamos el otro diseño, está aquí, punto deslizado, una cadenita y volvemos a la base, aquí mismo y punto alto. Bien, estoy llegando al final, he hecho el último diseño aquí de este lado, ven. Aquí tenemos los puntos bajos, hice la unión y ahora a partir de aquí ya no tengo los tres puntos para unir aquí. Entonces voy a hacer un punto alto contando 1, 2, 3 aquí en el tercero. Realizo un punto alto. Me paso en el punto bajo que tengo aquí del otro lado, ¿ven? Aquí mismo hago un puntito deslizado. Paso al otro lado y voy a cerrar con una cadena. Estiro esta hebra. A partir de aquí vamos a hacer lo que viene a ser el acabado de los bordes. Yo voy a continuar aquí mismo donde tengo esta hebrita, que es el último punto, y voy a hacer puntos bajos en todo el contorno. Me voy a meter en este punto y voy a realizar un punto bajo. Sigo en el siguiente punto y punto bajo. ¿Ven? Vamos a entrar en este primer huequito y punto bajo. En todo el contorno vamos a ir haciendo puntos bajos. Aquí donde tenemos las cadenas en la base, hacemos un punto bajo por cada cadenita que tenemos en la base. Y así vamos a ir dando vuelta. Voy a hacer un total de tres vueltas de puntos bajos en el contorno para darle un mejor acabado. Esta es la parte del cuello que ya he terminado de dar la vuelta, vean, la parte de atrás. Aquí donde comienzan nuestros puntos de lado, ven que hay más, como más agujeritos. Entonces esta parte
el agujerito grande que tenemos, vamos a hacer 3 puntos bajos dentro de este huequito. He hecho 1, segundo y el tercer punto bajo. Ahora nos pasamos, aquí tenemos un punto bajo del punto de separación, vamos a hacer un puntito bajo dentro y nos pasamos en el hueco de al lado. Este huequito es más pequeño que el anterior, vamos a hacer 2 puntos bajos dentro. 1 en la unión y nos pasamos en el de al lado. 1, 2 puntos bajos dentro, 1 en la unión y nos pasamos en el huequito de al lado. 1, 2 puntos bajos juntos en el huequito y 1 punto en la unión. Y así vamos a ir haciendo todo el contorno. Bien, llegué ya al final de mi vuelta a partir del hombro hasta aquí. Ahora voy a levantar una cadenita y voy a girar mi tejido. Vean, giramos y vamos por la segunda vuelta. Comenzamos otra vez con puntos bajos. Y así hasta tener 3 vueltas de puntos bajos, que viene a ser el bordecito de nuestra chaquetita. Vamos a terminar de hacer las 3 vueltitas de puntos bajos y luego ya volvemos. Que ya queda muy poquito, estamos terminando ya este trabajito. Ya queda nada para acabar. Bien, estoy de vuelta, ya terminé los bordes. Como ven, tengo las 3 vueltas de puntos bajos y nos queda la terminación de esta forma. ¿Ven? Mucho más prolijo el acabado. De la misma forma le hice aquí en la parte del brazo una vueltita de puntos bajos para que quede también más prolijo en el contorno del brazo. Lo hice de ambos lados, ¿vale? Aquí al final, en el borde, lo mismo, en la parte de abajo, una vuelta de puntos bajos en todo el contorno. Bien. Y nos queda de esta forma. Esto ya es para darle el acabado final en la parte de los bordes. Y nos queda de esta forma nuestro precioso chalequito. Y como han visto, el punto es súper fácil. El diseño que nos deja es muy bonito. Y como les había comentado, esto se puede hacer más largo, más corto, como ustedes lo prefieran, y también del color que más les guste. También se puede hacer para la playa con hilito de algodón para usar sobre el bañador, hacerlo un poco más largo, ¿vale? Para el veranito. El punto es ideal, ¿bien? Para un vestidito de playa. Es muy bonito el punto que nos deja la puntada, ¿ven? El diseño. Entonces espero que les haya gustado muchísimo el trabajito. Ya lo hemos terminado y nos queda de esta forma. Súper, súper bonito nuestro trabajito. Espero que lo hagan y que me dejen sus comentarios, cualquier duda que tengan. Yo siempre estoy por ahí para responder las cositas que necesiten.